Muy buenas tardes. El día de hoy nos encontramos aquí en San Marcos, Atezquilapan, pues a unos días de que ya se llegó su fiesta patronal, lo que es la fiesta de San Marcos, y pues algo que no puede faltar, algo muy tradicional de aquí de San Marcos, lo que es el arco floral. Y para eso vamos a platicar con la persona que es encargada este año de realizarlo. Muy buenas tardes. ¿Me puede dar su nombre, por favor? Juan Quiroz Osua, Platíqueme, ¿de dónde viene usted? de Piedra Parada, municipio de Cosautlán. ¿Cuántos años lleva usted realizando lo que son los arcos florales? Pues de hecho, yo empecé desde los 15 años, y hasta ahorita llevo como 35 años más o menos. ¿Usted aprendió solo o algún familiar lo enseñó? No, un señor quien sabía hacerlo en Piedra Parada, y él fue quien me enseñó a hacerlo. ¿Le llamó a usted la atención? Pues sí, o sea, porque pues es bonito, ¿no? Algo que le van a dar al patrón de cada comunidad que uno va a representar, ¿no? Claro. Y aparte, pues es algo para sacar a la familia adelante también, el Pues sustento sí, de muchas de las familias. claro que sí, porque pues ahorita nosotros aquí ahí re realmente venimos ganando, ¿no? Así es. Pero ya en la comunidad de nosotros, pues nada más nos dan una gratificación. ¿Cómo es que escogen lo que son los modelos para cada arco? ¿Son iguales o cada año va variando? Pues cada año va variando, o sea que se hace un croquis y ahí se ve el modelo que se va a hacer. Y también me comentaba que lo hacen en diferentes tamaños también. Sí, de hecho hay de 9, 11, 13, o ahí sí ya depende como sea la iglesia de grande, es como se hace también la altura del arco floral. Sí, ya como lo requiera lo que es la iglesia. Platíqueme, este año, ¿cuál es el modelo que escogieron para San Marcos? Pues ahorita pues es como un bordado, ya ve que como una servilleta que en las orillas lleva un Ajá. bordado y así es el tejido este. Y ya aquí en el centro pues un como unos muros de concreto, ¿no? Ya ve que eso pues con lujo se ven bonitos. Sí, ya da otra presentación, ya se ve mejor. En el centro va a llevar la imagen de San Marcos. ¿De qué la van a hacer la imagen o ya la tienen hecha? De hecho, ya la estamos elaborando, está hecha de semilla de maíz, frijol, arroz y de pipián. También. Son las figuras que utilizaron este año para hacer lo que es la figura de San Marcos. Platíquenos, ¿cómo se llama la flor que ustedes utilizan para hacer este arco? Pues nosotros la conocemos como cierrilla o sotol. Aproximadamente cuántas, hablábamos que es como tipo, como una cebolla, pero en grande. Pues de este tamaño se lleva de 180 a 190 cabezas de lo que es el sotol. Van escogiendo no sé si venga toda la flor por tamaño o vayan escogiendo las hojas más grandes o las que van les sirven más o se va parejo. Pues que ahí sí ya depende el dibujo. Hay dibujo que ocupa el sotol grande y hay dibujo que ocupa el sotol chico. Los dos les sirven, Los los dos nos dos, ¿no? sirven. Dependiendo el dibujo de De hecho, cada todo el arco. tamaño nos sirve. Platíqueme, ¿cuántas personas son las que están en este momento participando lo que es en el arco? Somos 5 personas. 5. ¿De a qué hora empiezan y Desde terminan? las 7 de la mañana, 7:30, hasta las 8 o 9 de la noche. Todo el día. Todo el día. ¿Cuántos días se llevan realizando este arco? 9 días. 9 días. Ok. Pues algo que nos guste agregar acerca de este trabajo que ustedes están realizando. Pues yo creo que este trabajo no es muy bonito. Lo que pasa es que es muy laborioso, porque pues no se puede hacer rápido. Aunque uno quiera hacerlo rápido, pero no se puede porque realmente se requiere de paciencia Sí. y inteligencia, ¿no? Sí. Sí, porque es un trabajo muy laborioso, sí, es mucha labor, entonces hay que tener la paciencia, porque si acomodamos alguna flor mal, hay que No, volverla a claro que sí. desbaratar, regresarse, pero como usted dice, es algo bonito, con paciencia y muy laborioso, pero pues el final se ve en el Y más como le reflejado digo a lo mis que el compañeros, trabajo. que pues un trabajo que es para, ahí sí, para el patrón, ¿no? De la comunidad, y yo creo que hay que desempeñar la inteligencia, ¿no? Así Para es. hacerlo. Y sobre todo hacerlo con gusto, ¿verdad? Ah, Con la no, que ya eso es fe. lo más importante, y trabajar con gusto. Así es, para que las cosas salgan mejor, Claro. ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por darnos su tiempo y darnos esta amable explicación. Pues no hay de qué, gracias a ustedes por venir a dar información, ¿no? De Claro. lo que es el arco floral.
Para que la gente vea, ¿verdad? No, ¿Qué tal claro, si en que se algún otro lugar se motiven, interesen no, claro también, que sí. ¿verdad? Porque me comentaba usted que lo que es en Puebla, pues también aquellos lugares, pues lo hacen mucho allá y pues por esta zona se ve muy poco. Aquí realmente lo hemos visto más bien Acatlán y San Marcos, pero pues si alguien más, algún lugar cercano aquí, pues le interesa, pues que vean que pueden hacer este tipo de arcos. De hecho, nosotros hemos ido mucho a trabajar para el estado de Puebla. El pueblo. Tiene como unos 15 años. Fuimos 6 años a la Basílica también, a la Basílica de México, a la Virgen de Guadalupe a hacérselo. Ahora sí, a la mera Sí, patrona. nosotros, o sea, ahí sí pusimos todos los gastos en los que, con los que fuimos, pero fuimos 6 años. Fueron 6 años. Bueno, me parece muy bien porque pues fueron con la patrona del pueblo y pues ahora sí la patrona de todos nosotros, que es la Virgen de Guadalupe, y pues qué más, ¿verdad? Que hacerle uno a ella también, que pues No, muy merecido se lo tiene. claro que sí. Bueno. Y ahí sí, agradecidos, ¿no? Con ella, o sea, de lo que nos ha dado también. Sí, porque ella nos ha O nos dado sigue mucho. dando, ¿no? Porque mientras estemos bien y Así nos es. siga dando salud. Claro. Sí, pues ahora sí, mientras estemos, ella nos va a seguir apoyando, nos va a seguir dando esa inteligencia y sobre todo a ustedes y la paciencia para hacer este tipo de trabajo. Muchísimas Pues gracias. gracias a ustedes.